Hola a todos y bienvenidos a Delka Videography, tu canal de diseño gráfico, audiovisual y fotográfico. Recuerda que mi nombre es Javier y soy el creador de este canal. Jugar con la geometría siempre ha sido una de mis cosas favoritas en lo que se refiere al diseño gráfico. Parte de mi lado ingenieril y técnico me llevan a explorar el diseño desde su parametricidad y desde sus formas, haciéndolo evidente aquí en este tutorial y en otros tutoriales de mi canal. Así que si eres nuevo por acá, te invito a que veas cómo juego con estas formas y les doy esa composición geométrica. Ahora, si eres un visitante recurrente, entonces te invito a que sigas disfrutando de todos los contenidos nuevos semanales y por supuesto te invito a que estés suscrito para que tengas y conozcas todas las novedades del canal. Ahora sí, empecemos diseñando en nuestro CorelDRAW. Para comenzar a realizar esta composición, lo primero que debemos hacer es ir a encajar en y activar líneas guía, objetos y página. También vamos a variar esto, vamos a ponerlo en 2 el desplazamiento y recuerden que todo lo que vamos a duplicar va a ser en 0. Así que así vamos a comenzar. Yo tengo una página que es en un formato 16:9 de 320x180mm en RGB. Bien, una vez dicho esto, vamos a comenzar entonces realizando un círculo. Vamos a presionar Shift y Control a la vez para hacerlo perfecto y con este habilitado, con el candado habilitado, vamos a darle una circunferencia de 60mm. Bien, ahora lo que haremos será crear una línea con F5 y vamos a decirle que el origen sea aquí a la izquierda en el centro. Vamos a utilizar este cuadrante para irnos con control presionado para que sea recta hasta acá. Una vez que la tengamos, vamos a darle un valor de ancho, de largo en este caso, de 200mm y él simplemente, la línea se desplaza hacia allá, con lo cual quedamos perfectos. Ahora vamos a seleccionar este círculo y a decirle que el origen sea acá abajo, porque lo voy a duplicar con control D, se queda ahí quietico y vamos a darle un valor de 40 al siguiente círculo y vamos a desplazarlo al centro de la línea. Y si replico con control D, pues el escala tiene en cuenta el movimiento de desplazamiento, pero también la variable del escalado. Así que esta sería de 20, 40 y 60 milímetros de diámetro. Bien, vamos a seleccionar todo esto y cambiamos el espesor por 2 puntos para poderlo ser más notorio. Y aparte vamos a cambiar el color de esta línea. Vamos a ponerle aquí de una vez un colorcito de este. Puede ser el rojo neón. Con clic derecho le cambiamos el color y así los podemos diferenciar. Estamos garantizando entonces que esta línea es completamente tangencial al borde del círculo. Luego en este punto vamos a traer una línea de referencia, una línea guía, que la vamos a poner justo aquí en el cuadrante o en el centro. En este sentido, una línea horizontal. Lo que haremos ahora es tener la referencia de la rotación, así que seleccionamos todos los elementos, nuevamente seleccionamos para activar rotación y la rotación la vamos a enviar al centro del círculo grande. Ahora, la referencia va a ser este centro del círculo pequeño que vamos a arrastrar hasta golpear con la línea guía y obtener este resultado. Una vez hecho esto, ya puedo eliminar esta línea de referencia. Y vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que tenemos una línea que es tangencial a todos los círculos y también queremos que sea lo mismo hacia arriba. Entonces vamos a realizar una línea guía, pero en esta vez una vertical que vamos a poner justo en esta intersección. Seleccionamos esta que hicimos anteriormente, la duplicamos con control D y la reflejamos a nivel vertical. Una vez que esté acá, este nodo de esta línea nueva la va a poner en la intersección y así aseguro que también tengo una tangencialidad nuevamente al círculo grande. Luego selecciono toda la figura para agruparla desde acá y posteriormente vuelvo a seleccionarla para cambiar la rotación hasta el círculo grande. Ahora, esta figura la vamos a
rotar 15 grados. Bien, este resultado lo voy a duplicar con control D y vamos a rotar el duplicado menos 15 grados. Y así obtenemos esta composición. Vamos a tener aquí una intersección de este círculo, así que con el control presionado selecciono este círculo que está duplicado y vemos que aparecen unos circulitos negros, como unas bolitas negras alrededor, significa que seleccioné uno de un conjunto que está agrupado. Así que cuando me aparezca esto lo elimino con suprimir en nuestro teclado. Ahora bien, vamos a seleccionar todo esto que acabamos de duplicar. Ahora lo que vamos a hacer es una reflexión horizontal. Así que lo que haremos simplemente es, desde este centro, vamos a arrastrar hasta el centro del mismo círculo para que coincidan los elementos y tengamos este resultado. Y todas las líneas vemos que son tangenciales a las circunferencias de los círculos. Vemos que entonces acá también tenemos una duplicación, así que con el control presionado y clic vamos a seleccionar una de esas y las eliminamos para solamente quedarnos con una. Bien, seleccionamos todo nuevamente y lo vamos a desagrupar. Vamos a desagrupar todo, de modo que no tengamos sino elementos individuales. Así que nuestra composición geométrica base la vamos a tener en este punto. Bien, vamos entonces a comenzar a hacer los efectos de relleno. Para esto vamos entonces a tener una duplicación de este, una duplicación de este y una duplicación de este. Y ya veremos por qué, porque al final vamos a necesitar unos bordes especiales. Vamos a dejarlos aquí apartados mientras tanto y vamos a comenzar entonces con estos círculos grandes. Para esto vamos a rellenarlo, pues vamos a rellenarlo aquí de este magenta. Y le quito el borde con clic derecho aquí arriba. Bien, ahora lo que haré será activar la herramienta de relleno interactivo o G de gato. En el menú de la izquierda también lo pueden encontrar. Y lo que haremos será un relleno de tipo fuente y elíptico. Pero esto lo vamos a llevar un poco hacia acá. Es decir, vamos a llevarnos lo que es el brillo hacia el interior. Mi intención es que de pronto un foco de luz quede justo en el centro y que las esferas estén iluminadas en el centro y estén oscurecidas atrás. Pero entonces, para darle más tridimensionalidad, lo que haré es que voy a hacerle una capa adicional, es decir, voy a agregarle un magenta adicional en la línea, pero este oscuro se lo agrego al final. Recuerda que si quieres convertirte en todo un maestro del diseño gráfico y audiovisual, pues puedes tomar mi curso maestro desde Udemy, haciendo clic en la tarjeta que aparece aquí arriba a mano derecha o usando el cupón que aparece en la caja de descripción justo debajo de este tutorial. Vamos a jugar un poco con la tridimensionalidad para esto precisamente, que quede aquí. Y este magenta incluso le vamos, este blanco del centro, vamos a darle un poquito de un color un poquito más magenta para que no quede completamente blanco. Vemos entonces cómo obtenemos la primera esfera. Ahora, yo lo que puedo hacer es duplicar esto con control D, lo relleno de blanco y lo que hago es que lo voy a deformar. Lo voy a deformar, voy a bajar un poquito acá, lo hago menos ancho, lo subo, aquí lo aplasto un poquito, lo llevo más arriba y comienzo a jugar un poco con esta figura. Una vez que estemos un poquito satisfechos ya, lo que haremos será convertirla a curvas. Con F10, la herramienta de forma, podemos hacer una deformación para obtener aquí como si fuera una figura blanca y podríamos decir que es como si fuera el reflejo. A esta figura que tenemos como resultado le vamos a dar una transparencia, puede ser de arriba hacia abajo, y esa transparencia puede ser de tipo añadir para que sea mucho más realista. Y miren ahí cómo le hemos agregado un reflejo. Si no estamos muy tranquilos con la forma, la podemos deformar, hacer un poco más grande, en fin, cierto, ya es una cuestión personal, pero a eso así le estamos dando un efecto de brillo. Si yo lo roto, lo pongo a rotar en el centro de la figura, pues miro a ver dónde me casa mejor, quizás brille mejor un poco más acá, en fin, digamos, ustedes pueden ya jugar con la orientación de la iluminación. Bien, una vez que estemos aquí, ya lo siguiente es un poco más automatizado. Así que con este relleno vamos
a seleccionarlo para obtenerlo aquí abajo. Lo arrastro a la figura grande, a la otra esfera grande, y le quito el borde. Bien, una vez que tenga esta figura ya igual que la otra, lo que haré será ir a ventana, ventanas acoplables, y posteriormente estilos de color, o directamente con control F6 accedo a esa pestaña que se va a abrir justamente a nuestra derecha. Aquí lo que haremos es arrastrar esta esfera grande con ese color que tiene acá, aquí, a los colores, a la parte inferior, y le vamos a decir que queremos la parte del relleno del objeto. Queremos crear una forma, un estilo de color a partir de ese relleno. En RGB, por supuesto que estamos trabajando en pantalla, y aceptamos. Lo que obtenemos es todos los tres colores que yo utilicé en el relleno anterior, como los vemos acá. Tengo esta rueda de color y esto me va a permitir simplemente moverme alrededor de mi rueda para inmediatamente obtener el nuevo color. Y así no tengo que estar rellenándolos uno a uno, y es mucho más fácil. Entonces este ya estaría. Vamos a duplicar este con control D y lo vamos a poner justamente aquí en el centro. Vamos a ubicarlo aquí en el centro, o lo podemos mandar un poquito más hacia acá. En fin, ya es una cuestión de cada uno, y ver cómo vamos jugando con los elementos, si alguna cosa con la transparencia la podemos hacer un poco más tenue. Sí. Podemos ir jugando acá con esta para que sea más así, en fin. Y cuando ya tengamos el segundo relleno, vamos entonces a hacer lo mismo, pero con los rellenos más pequeños. Entonces arrastro de aquí a acá, le quito el borde, este ya lo arrastro acá, aceptamos con las condiciones anteriores, selecciono otra vez en la línea de fucsias y magentas y morados, y pues ese le voy a decir que sea un poco como entre un amarillo verdoso. Perfecto, me gusta. Ahora lo que sí tengo que hacer es cambiarle la orientación de la iluminación, y eso lo activo acá con la herramienta de relleno interactivo, y básicamente lo que voy a hacer es que le voy a decir a este relleno que la iluminación va a ir un poco más abajo, y lo puedo ampliar un poco así para que veamos que la fuente de luz está en el centro. Bien, ahora lo que haremos será volver a hacer lo mismo. Vamos a arrastrar de aquí a acá, le quitamos el borde a este. Vamos a orientar de una vez lo que viene siendo el color a esta esfera, la vamos a poner por acá, y aquí sí vamos a deformar un poco más esto, y lo podemos hacer un poco más pequeñito. Entonces en este sentido lo dejo aquí, y este es el que voy a arrastrar para acá. Bien, hacemos lo mismo, aceptamos, obtenemos lo anterior y vamos a rellenarlo de azulito. Entonces vamos a irnos por acá y vamos a irnos hacia el azul. ¿Qué ocurre acá? Pues que hay unas capas que de pronto no son tan interesantes. Yo lo que puedo hacer es mover mis capas, o mover aquí los controles para decirle que el que yo quiero oscuro es este, el que quiero más clarito es este, ¿sí? Que tenga una orientación mucho más lógica. Y acá puedo hacer ese cambio, por si lo veo que está, no está con una transición tan buena, y para mí funciona bien ahí. Podemos incluso traer estos elementos hacia acá, los hacemos un poco más pequeños, los rotamos para ver si encajan mejor acá, sí, y es darle pues la transparencia. En fin, aquí lo mismo, lo duplico, lo traigo acá, lo mando hacia adelante con Shift y retroceder página, le damos una orientación en el sentido vertical, hacemos acá un poco la, el reflejo lo ponemos en nuestra esfera. Ya es, digamos, el deber de cada quien hacer que esto funcione mejor, es decir, gastarle un poco más de tiempo en la transparencia. Yo, por ejemplo, miren, ahí la dejo para que no sea tan obvia, y aquí incluso también la voy a mover un poquito así para que no sea tan fina, no se vea tan fuerte. Ahí puede ser, para que simplemente sea como se asome un poquito y si realmente vea que hay un reflejo. Bien, una vez que estemos entonces acá, ya nuestro último paso serían los bordes. En este caso voy a hacer lo mismo, voy a arrastrar hacia acá, le quito el borde, luego vamos a hacer la orientación un poco más hacia acá, vamos a cambiarle esto hacia acá para que se vea bien. Ahí puede estar bien, miren, ahí quedó. Ahora lo mismo, arrastro hacia esta parte, aceptamos, selecciono nuevamente
y estas las quiero un poquito más como grises, como si fueran más apagadas, porque ya no quiero que las de las esquinas sean las más protagonistas. Y ahí me funciona muy bien, lo que simplemente hago es que arrastro este acá y con G le doy la orientación hacia el centro. Recordemos que estamos hablando de una fuente de luz que está acá al interior, y ya está, le quitamos el borde y básicamente arrastramos acá, hacemos lo mismo y esta la arrastramos acá, pero las seleccionamos y las reflejamos horizontalmente para obtener este resultado. Les quitamos el borde con clic derecho, ya esto lo puedo cerrar para obtener este resultado. Bien, una vez que esté acá, ya creo que voy a sacar estas un poquito, vamos a dar doble clic al rectángulo para obtener un rectángulo del tamaño de nuestra página. Lo vamos a rellenar de negro y le quitamos el borde. Vamos a darle clic derecho para bloquearlo, para que ya empecemos a ver el contraste. Bien, miren cómo se comienza a ver todo en este caso. Lo siguiente que voy a hacer son unos bordes que van a tener nuestras esferas. Entonces, para eso dejé esto. Vamos a mover de acá a acá. Entonces seleccionamos ambas y con E y C las centro. Aquí le voy a dar un borde blanco para diferenciarlas y las voy a mandar hacia adelante. Bien, una vez que ya esté posicionada, lo que haremos será convertirlas a curvas. Entonces las convertimos a curvas y luego en objetos vamos a convertir línea en objeto. Así que ya quedó un objeto en una línea. Y en este caso lo que haremos será darle un relleno con control G, que irá de un negro a un blanco. Entonces vemos acá cómo tenemos el blanco que está hacia el lado de la luz y el negro que está hacia el lado de la oscuridad. No se ve muy bien el borde y le da más tridimensionalidad. Aquí se nos ocultó el elemento que estaba debajo, entonces vamos a seleccionarlo y lo enviamos hacia arriba porque se nos había perdido el brillo. Bien, vamos a hacer lo mismo con esto. Entonces lo que haremos será centrarlo con E y C, luego seleccionamos el borde, aquí lo distinguimos con el blanco, lo mandamos hacia adelante con Shift y retroceder página. Recuerden que estamos hablando del borde. Luego en objetos, Control Shift Q, convierto a curvas, ya con no lo convierto a curvas sino que lo convierto en un objeto, y con la herramienta G de relleno interactivo vamos a darle esa variación que va a ir de negro a blanco. Para obtener este resultado, que voy a replicar, control D acá, lo centro y simplemente acá lo voy a rotar un poco hacia arriba para que el brillo esté en la orientación correcta. Ahora selecciono ambas bordes, los duplico con control D, selecciono este elemento y con C de centro, quedan aquí justamente en todo el centro de las figuritas, pero los vamos a reflejar para que ya estén correctamente. Este que acabé de crear grande lo duplico y lo voy a replicar acá, es decir, selecciono la otra figura naranja y con E y C ya lo envío hacia acá, pero lo tengo que reflejar para que tenga la orientación en este sentido. Hacemos lo mismo con los del medio, así que los voy a centrar acá, voy a enviarlo hacia adelante, lo distingo aquí con el blanco. Ahora los convertimos a objetos con G relleno interactivo. Voy a rellenarlo que el negro esté arriba y el blanco abajo, entonces muevo un poquito así y así se ve mucho mejor la esfera. Duplico esta y selecciono la esfera azul para centrarla acá. Recordemos que aquí es al revés, lo reflejo en vertical y obtenemos ya los bordes. Lo último que tenemos que hacer ahora son los reflejos sobre el suelo, porque tienen como una iluminación. Entonces vamos a comenzar con este, por ejemplo. Entonces para ello vamos a crear una elipse con F7 y la vamos a poner justamente, puede ser en el centro de la figura, y solamente con el Shift presionado voy a hacer una elipse más o menos de este tamaño. No voy a especificar un tamaño determinado y la ponemos justamente aquí abajito. Vamos a darle el color de la esfera y le quitamos el borde. Vamos a darle una transparencia de tipo fuente y que sea elíptica para obtener ese resultado, y el tipo de transparencia será de añadir. Y miren lo que obtenemos, pero hay un tema, esto va a ir detrás de la esfera, entonces yo puedo seleccionar toda la esfera y enviarle hacia adelante clic derecho y puedo decirle que el orden sea
hacia el frente de la página para que esto quede atrás. Una vez que esto esté aquí, vamos a duplicar con control D y voy a hacer un poquito más pequeño esto que acabo de crear. Le voy a asignar un color negro y la transparencia se la cambio a multiplicar. Esto nos ayuda a ver cómo esta sombra pues también le da un poco de tridimensionalidad al efecto. Esta que hice al principio la voy a duplicar y la voy a hacer un poquito más pequeña para mostrar un efecto mucho más real de la luz como cae al suelo. Ahora bien, yo simplemente me copio esto, lo voy a duplicar y lo voy a poner justamente aquí en esta parte. Lo único que tengo que hacer es cambiarle, vamos a seleccionar aquí estos dos sin el negro, estos dos nomás, y voy a cambiarles el color por el color naranja rojizo. Vamos a ponerlo aquí un poquito naranja rojizo y nuevamente selecciono todo el elemento y lo envío hacia el frente de la página para obtener el reflejo de la segunda esfera, y lo que haré es lo mismo para las otras dos. A las de las esquinas no les voy a hacer nada porque los efectos se las puse a los de color. Ahora también tengo que hacer algo. Estas líneas que están atravesando todo esto, les voy a hacer un tratamiento. Las voy a agrupar con control G y las vamos a duplicar y voy a mover el resultado por acá. Estas que me quedaron aquí les voy a dar un color blanco y las nuevas las voy a superponer donde estaban, y a estas que están encima vamos a efectos, desenfoque y desenfoque gaussiano, y les vamos a dar un valor de 15, aceptamos, vamos a la transparencia, que sea una transparencia de tipo añadir, que sea una transparencia más bien bajita, para que se vea bastante acá, miren, casi que la transparencia es 0 aquí, miren, y luego vamos a duplicar esto para que se vea mucho más el efecto y cómo también repercute en las esferas, y así nos damos cuenta cómo empezamos ya a tener esa composición futurista. Ahora el fondo lo vamos a desbloquear y cuando esté aquí ya simplemente con G de gato vamos a activar el relleno interactivo que sea de tipo fuente elíptico, y él por lo general nos lo pone así, pero este que es blanco al interior le vamos a dar un color gris oscuro para obtener ya este resultado, que si lo vemos en pantalla completa lo vemos de esta manera. No olvides participar comentando en este tutorial, además de seguirme en Instagram y Facebook como Delka Videogram. También te invito a realizar mi curso maestro en diseño gráfico y audiovisual en Udemy, con más de 1000 estudiantes inscritos alrededor del mundo. Y tú también puedes hacer parte de este usando el cupón de descuento que comparto contigo en la caja de descripción justo debajo de este video. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y también activar la campana de notificaciones para no perderte de ningún contenido de Delka Videography. Apoya el video con tus valiosos likes y visita mi página web para acceder a muchos más contenidos. Recuerda consultar la información para realizar el curso maestro. Y sin duda apoyar el canal en Patreon o PayPal para seguir subiendo contenidos de calidad como este. Nos vemos en la próxima.